gustaría hablar con Ángeles Serna por su reconocida trayectoria y porque tengo curiosidad de saber cómo se hace para llegar hasta donde ha llegado TN Grupo Inmobiliario. Y yo creo que lo deberíamos de hacer fuera del entorno hospitalario. ¿Qué mejor sitio para celebrar un aniversario que el entorno de la playa de Torrevieja, en el centro de Torrevieja? ¿Qué tal, María Ángeles? Muy bien, Rodolfo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Realmente pensabais que ibais a conseguir todo lo que habéis conseguido? El objetivo de la plataforma siempre ha sido el tratamiento integral del paciente dentro de un concepto médico, por supuesto para el tratamiento del cáncer, que en su momento fue innovador y pionero. Evidentemente, ahora te das vuelta hacia atrás y ves 20 años de trabajo y claro que te sientes orgulloso porque crees que estás en la línea de trabajo que debes de continuar durante los próximos posiblemente 20 años más. Sin duda es un auténtico orgullo disponer en el Hospital Quirón de Torrevieja de este avance en el tratamiento del cáncer con fantásticos profesionales como tú y como todo el equipo que te rodea. Y desde luego es una tranquilidad poder disponer de este servicio importantísimo para el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Es una tranquilidad para la ciudad de Torrevieja. Y vosotros, María Ángeles, desde vuestro grupo, ¿cómo veis la salud? ¿Es un valor añadido la salud, el bienestar? Hemos desarrollado distintos programas a lo largo de estos años, últimos años, para intentar potenciar todos los problemas derivados de la salud en el entorno laboral, ¿no? Poder tener políticas de seguridad y salud y políticas de bienestar, políticas antiestrés, por ejemplo, con clases de yoga o políticas de nutrición. Y nos gustaría seguir trabajando con muchísimas más iniciativas, si es posible, con el Hospital Quirón, que nos dé ideas. ¿Has tenido algún paciente especial que te haya causado especial impacto, alguna experiencia en tu trabajo? Cada paciente te cambia un poco y te hace mejor persona. ¿Por qué? Porque acuden a ti por una necesidad. Y esa necesidad muchas veces tú la puedes cubrir con un tratamiento médico, pero otras veces lo que necesita el paciente es que estés con él, que lo acompañes, que lo entiendas. No te voy a pedir la fórmula, pero posiblemente sí qué valores o qué es lo que debemos de hacer para poder nosotros también llegar a esos más de 50. Algo hemos debido de hacer bien a lo largo de esta trayectoria de 50 años. Diría que hemos hecho muchas cosas bien, muchas cosas mal, pero hemos sabido aprender de las cosas que hemos hecho mal en su momento. Hemos puesto también en el centro al cliente, como vosotros, pensando en sus necesidades, en qué podíamos hacer para solucionar sus problemas. En nuestro caso es para mejorar también la calidad de vida de los clientes que vienen aquí a nuestra ciudad y a España, ¿no? Que necesitan desde culturas distintas. Entiendo que igual que vosotros, que tenéis, he leído, un 50% de clientes internacionales, nosotros un 80%, ¿no? Entonces, yo creo que no hubiese sido posible si las necesidades de todas las personas que intervienen en nuestra organización se ponen en el centro, pero no solo la de los clientes, sino entiendo que la de los equipos de trabajo, la de los empleados, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas tendencias o tu visión para los próximos 20 años en el tratamiento del cáncer? Sinceramente, tengo muy buenos augurios. A partir del descubrimiento del genoma, hemos avanzado muchísimo en eso. Por eso los cánceres están cada vez más individualizados, no los cánceres, los tratamientos, porque sabemos exactamente cuál es el mecanismo que lo está provocando, porque vamos a tener más armas para detectarlo de manera precoz y también más armas farmacológicas que van a hacer que nuestro trabajo en un quirófano sea cada vez menor. En 20 años, María Ángeles, si nos juntamos, me preguntarás sobre... Yo creo que sería otra la conversación, porque viendo el avance de los últimos 20 años, es de augurar siempre lo mejor. Pues ha sido un auténtico placer conocerte hoy, Rodolfo. Muchas felicidades y enhorabuena y encantado.
Bueno, yo también estoy encantado de haberte conocido y de haber compartido contigo estos breves minutitos.